Este camino que comunica con la comunidad de Villahermosa en Pejiballe, aquí en Pérez Zeledón, es el dolor de cabeza de los vecinos y las personas que tienen que pasar por este punto. Sí, que el camino está en muy malas condiciones desde ya hace mucho tiempo que nos tienen que van a intervenir por el camino. Y es decir, ya vamos a terminar en tal pueblo y vamos. Y así nos han llevado durante, ya uno, la cuenta casi que la ha perdido. Pero yo tengo que venir a ver a mi madre y yo tengo que venir casi todos los días a verla a ella, a trabajar. Y a veces ha llegado el momento en que yo vengo y hay que dejar la moto a 500 o 600 metros abajo porque de ahí no se puede subir, es demasiado el camino tan deteriorado que a veces lo que hace nos peligra la vida. Y es que es una zona donde hay producciones agrícolas y les preocupa cómo sacar las cosechas y también las personas que tienen que usarlo para ir a centros médicos. Y ahí yo aquí, y ahí me he enfermado y he tenido que ir al hospital, bajar aquí hasta Pejiballe a pie porque ahí no se pueden vehículos por ningún lado y eso es lo que nosotros estamos aquí asustados de ver que hay tanta gente ahí para arriba con tantas cosechas y todo y no se sabe ni por dónde sacar la cosecha allá porque los caminos están tan requete abandonados ya. Tenemos ya casi 12 años nosotros de vivir aquí y solamente que yo sepa dos veces tenemos que nos han ayudado en este camino, el resto no, los tienen así abandonados. Los que usan este camino habitual piden ayuda, una mejora para tener una vía en mejor estado y evitar algún accidente. Nosotros queríamos ver si nos ayudaban por algún lado para pues ver el camino un poquito mejor, porque sinceramente ya estamos cansados de batallar con el camino y ahí uno por más que la pulse en hacerle laterales y cosas así, el camino jamás, y con qué recursos vamos a traer una maquinaria para que lo arregle o echar material, un ejemplo, no tenemos y ahí a veces las alcantarillas, de hecho hay una parte allá donde las alcantarillas se han ido y nosotros no tenemos los recursos para traer un bajobo o cosas así para poner alcantarillas. Según los propios lugareños, en varias ocasiones les mencionaron que se va a intervenir este tramo, pero siguen a la espera mientras el camino empeora por las condiciones de lluvia.